Bien, hemos mantenido, estamos manteniendo hoy una reunión con las asociaciones de hosteleros de nuestra comunidad para explicar un poco el porqué de las medidas, el porqué de la necesidad de tomarlas con tanta rapidez y con tanta contundencia en esta oleada, y para explicarles una cosa que queremos dejar clara en primer lugar. No son los responsables, no son los culpables, todo lo contrario. Los ciudadanos de esta comunidad, la administración de esta comunidad, tiene que tener muy claro que son quienes nos están sacando y quienes nos van a sacar con su esfuerzo de esta situación tan difícil. Son ellos quienes más están pagando, son ellos quienes más se están esforzando. Esta administración es plenamente consciente de esa situación. Y lo primero que queríamos decirles es, de ninguna de las maneras, queremos que nadie piense que nosotros culpabilizamos a la hostelería, de ninguna de las maneras queremos que nadie piense que le responsabilizamos, todo lo contrario. Es ese esfuerzo que nosotros estamos exigiendo, el que esperamos nos ayude a bajar la incidencia de esta tercera ola. Les hemos explicado que esta tercera ola que estamos viviendo en este momento tiene una pendiente desconocida, tiene una pendiente quizás más intensa incluso que la de la primera ola de crecimiento. Y por eso nosotros hemos tenido que tomar estas medidas con rapidez. El crecimiento que estamos teniendo nos ha llevado a pasar de cifras de 150 casos nuevos el 27-28 de diciembre a 2.200. Esto es hacer en apenas dos semanas lo que hicimos hasta noviembre desde agosto, lo que se hacía en tres meses. Y esa rapidez de crecimiento es lo que nos ha obligado a tomar aquellas medidas que hemos visto en noviembre que eran efectivas y que reducían el contagio. Porque es urgente hacerlo, porque si metemos 2.000 casos nuevos cada día y tenemos una mortalidad del 1 o del 2%, estamos metiendo 20 o 40 personas que pierden la vida cada día, que van a perder la vida, que sabemos que van a perder la vida cada día. Por eso es urgente, porque lo que está en juego son vidas humanas. Y en ese platillo no hay nada que compense las vidas humanas que están en riesgo. Tenemos nuestras UCIs al 80% en Valladolid de ocupación y tenemos que tomar medidas urgentes. Yo creo que ellos han comprendido bien el porqué y ellos nos solicitan, y nos solicitan con razón, ayudas directas y ayudas para salir de esta situación. Nosotros hemos tratado de explicarles, hay un plan que ya se está ejecutando, medidas que ya se están ejecutando, con solicitudes que ya se están cursando, más de 20 millones en ayudas directas, otros 20 millones que estamos anunciándoles hoy de otro nuevo plan también de ayudas directas al sector. Hemos hecho un análisis comparativo de todas las comunidades autónomas, lo que ha puesto en cada comunidad, y nos hemos comprometido esencialmente a una cosa, que es estar siempre, siempre en el grupo de los mejores, siempre por encima de la media por habitante, para intentar estar siempre a la cabeza de quienes dedican, de las administraciones que dedican ayudas a este sector. La situación es una situación muy difícil, muy complicada desde el punto de vista epidemiológico, muy complicada desde el punto de vista sanitario. Nosotros tomamos las medidas de acuerdo al acuerdo interterritorial, al semáforo que todos los ciudadanos conocen. No hay ninguna medida nueva, no hay ninguna medida que no esté en ese acuerdo que todos deberíamos de conocer. Por tanto, no se improvisa, no hay improvisación. Lo que hay es celeridad. ¿Por qué? Porque el crecimiento también es más veloz. Pero no hay nuevos criterios, no hay nuevas medidas. Son aquellas que hemos venido manteniendo. ¿Por qué hay que hacerlo rápido? Porque esta vez el crecimiento es rápido. ¿Qué es lo único que hemos cambiado? Pues que medimos la incidencia a 7 días y no a 14 días. Y lo que hacemos es multiplicarla por 2 porque sabemos que va a seguir creciendo. Por tanto, lo que hoy tenemos a 7 días, sabemos que si lo multiplicamos por 2, va a ser lo que vamos a tener dentro de 14 días y probablemente va a ser más lo que tengamos dentro de 14 días por el ritmo de crecimiento que tenemos. Por tanto, no hay improvisación, no hay medidas nuevas y lo que hay es una situación epidemiológica complicada. Ellos han entendido bien la situación y yo creo que han hecho un ejercicio de responsabilidad en estos momentos. Nuestro compromiso como Junta de Castilla y León, insisto, es vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar también con los ayuntamientos, que también
han tomado muchas medidas, estamos recopilando, intentando recopilar las medidas ayuntamiento por ayuntamiento para intentar no repetir medidas que ya se han tomado en otros sitios, también para hacerlas públicas, para incentivar a los ayuntamientos a colaborar, porque todos debemos de colaborar con quienes han hecho el mayor esfuerzo. No son los responsables, son quienes nos van a sacar de aquí con un sufrimiento muy intenso y con un desgaste y una pérdida de empleo y una pérdida económica muy importante que nosotros tenemos que intentar compensar. De esto se trataba la reunión de hoy.